Derrumbe y tragedia. Hay 5 detenidos. Ya son varias las horas que pasaron desde el momento en que Villa Gesell se convertía en el epicentro de la noticia, con esta imagen que quedará y que marcará por siempre la historia de esa querida ciudad balnearia de la Argentina, una ciudad costera de la Argentina. Y hoy ya se empieza a hablar fuertemente del uso de maquinaria pesada en las obras como la clave de la acusación que generó el derrumbe allí en Gesell. La fiscal Verónica Zamboni ya tiene 5 detenidos. Espera los avances de una pericia fundamental para poder definir y avanzar con las imputaciones. Las obras simultáneas aparecen, emergen como la principal hipótesis de la causa, y la aparición de Fernando Burlando en el expediente le da un giro importante. Estamos en vivo trabajando con Ale Puebla, ya vamos a ir urgente hacia allá. Javi, ¿cómo te va? Hola, mediodía. ¿Cómo te va? A ver, esto es parte de lo que avanza la investigación, ¿no? Y esto es fundamentalmente, se han hecho pericias parciales a todos los escombros que se han sacado. Se han hecho algunas pericias de algunos bloques simplemente orientativos, lo que me dicen a mí. Pero fundamentalmente, en lo que se basan es en las declaraciones. Y no solo de los detenidos, sino declaraciones testimoniales desde gente que ha estado en el hotel, que conoce el hotel, familiares de los algunos de los fallecidos, vecinos que también dieron mucho aporte respecto de las tareas que estaban haciendo, la apertura de paredes para hacer nuevas ventanas. Eso también podría haber debilitado un poco la estructura, lo que creen, eso es lo que se va también a analizar. Pero lo que señalaban es que el edificio tenía problemas estructurales cuando empezaron a hacer también las tareas y no las habrían tenido en cuenta. Tenía grietas en varios sectores de la edificación y eso tampoco, no es que no lo advirtieron, sino que no tomaron en cuenta esta cuestión. El tema de las máquinas pesadas que vos contabas, Facundo, también es una realidad y es parte de lo que han relatado. Algunas máquinas pesadas que han trabajado allí en la zona, en el lugar, para llevar material hacia los pisos superiores, obviamente una sobrecarga de la estructura también. ¿Un edificio se cae porque sí? Es muy raro que caiga después de tantos años. Pero si no hay mantenimiento, el deterioro, es decir, el descuidado, puede provocar... Y más la zona donde está ubicada, donde estaba ubicada. El tipo de suelo. Material utilizado, suelo. Los investigadores apuntan a que la maquinaria pesada empleada en obras habría o podría haber debilitado lo que contaba Javier, la estructura. La fiscalía examina si el uso inapropiado del equipo contribuyó al colapso y a esta tragedia que ya se extiende por varias horas. Repetimos, 5 detenidos. En vivo voy a saludar a Alejandro Puebla en minutitos. Hay un audio fundamental. Del carpintero. Claro, el audio del carpintero. Escuchémoslo, a ver. Y estos, por ejemplo, acá los de Gesell, si bien están invirtiendo un montón de guita en algo que está prácticamente hecho pelota, es como querer poner a punto la camionetita de Ale. Quieren darle una lavada de cara, ya no quieren que sea apart hotel, ya no va a ser apart, viste, la part que es un departamento prácticamente el hotel. O sea, que le van a sacar la laderita, el bajo mesada, la mesada, y no sé qué, reemplazarán ahí con un sofá, no sé. Pero porque ellos tendrán confitería abajo, viste, tienen una confitería, si quieren comer que coman abajo y después que se van a alcanzar. La idea es de que se saquen todas las heladeritas, las hagan plata, la vendan, todo lo bajo mesada, todo, vuele todo, y que ya no sea más apart. Porque por ahora está ahí, apart Hotel Dubrovnik. Y los placares, por ahora le vamos a dar una lava de cara con... Yo le voy a hacer del sexto piso hasta el primer piso, más o menos acondicionarlo, y el año que viene, o cuando termine la temporada que seguiré, lo reemplazaremos todos con melamina, ¿sí? Y sin puertas, que quede todo abierto. No le convenció, no le gustó a la arquitecta, pero es lo que hace.
En vivo, atención, Alejandro Puebla, novedades. Esto está pasando ahora, Ale. El objetivo que es encontrar a las 6 personas que nos faltan. Ese es nuestro objetivo prioritario y estamos poniendo todos los recursos que disponemos para en el menor tiempo posible encontrar esas 6 personas. Una vez que encontremos a esas 6 personas, vendrá otra tarea que tendrá que ver con remover todos los escombros. Y ahí se podría trabajar de otra manera, pero hasta que no encontremos a las personas, la prioridad es encontrar a las personas. Es una pluma muy extensa y no están llegando. ¿Cómo es que están? La idea era llegar a la profundidad mayor, al suelo. ¿Cuál es el corte que han tenido? La pluma, a medida que el brazo se extiende del centro de gravedad de la grúa, o sea, a partir que el brazo se extiende desde la grúa, pierde capacidad de levantar peso. ¿Se entiende? Sí. Nosotros tenemos como 40 metros más que llegar al fondo. Entonces, con esta grúa, a lo último no vamos a llegar. Vamos ampliando la capacidad de las grúas, pero hacia abajo podemos ir todo lo que podemos. Entonces, ya estamos prontos al segundo subsuelo. O sea, ustedes imagínense que del nivel de que nosotros estamos, del piso, es como un subsuelo. Después tenía ese subsuelo, era una cochera, había otra cochera al nivel del piso, había... dos pisos más y después arrancaba en la torre. O sea, la torre de 10 pisos arrancaba en lo que sería el tercer piso. ¿Sí? La pluma que traen va a llegar. El piso de Rosa era la planta baja del hotel, de la torre. Era la planta baja de la torre. O sea que desde ahí subían 10 pisos. ¿Sí? Ministro, no estamos viendo ni el paso de los perros, que eran continuos, ni tampoco el trabajo de silencio que se hizo tanto en las primeras 48 horas. Por eso, ¿por qué? Porque los perros están pasando, estamos trabajando con unos perros que están entrenados de otro modo, ¿sí? Y el perro puede trabajar al lado del bombero. Esa es una parte, ¿sí? Después, el entrenamiento es lo que lo hace diferente. ¿Es por venteo también? Claro, sí, ellos huelen, el perro huele. La diferencia, ¿cuál es? Que los perros nos marcan siempre en el mismo lugar, pero nosotros tenemos que sacar capas de concreto, entonces... tenemos que cortar, levantar, y fueron 4 losas que tuvimos que sacar. Eso no se hace, por eso yo les muestro la productividad del trabajo de los bomberos para que vean que se avanzó muchísimo, que estamos cada vez más cerca, pero nos cuesta llegar ese tiempo. ¿El sonar brindó señales de vida, ministro? Ahora, usted me hablaba del silencio. El silencio tiene que ver cuando los perros... encontraban, los perros que buscan personas vivas, daban una señal y entonces ahí se hace todo un trabajo de sondas. Todo el trabajo técnico nosotros lo hacemos y esas no estamos encontrando señales de eso. ¿Sí? Entonces, por eso es que cambió esa dinámica. Pero eso, toda la concentración está puesta en retirar concreto, cuidando de que no se golpee y no colapse la estructura derrumbada. Ministro, ¿no se recibieron señales de otros celulares? No, además los celulares se deben haber quedado. Hay que ver la batería y después el concreto también es una barrera para que la señal llegue. Se hizo un barrido, diferentes cuestiones, pero no, eso no digo. ¿La exposición de los objetos personales, además de ese celular? Está todo incautado, todo lo que se encuentra va a la justicia, se encontraron muchas cosas, todo eso se registra y se envía a la fiscalía. No, es lo mismo que ya les dije, la fiscal lo que está haciendo es identificar a todas las personas y en función del nivel de responsabilidad ella decidirá una medida u otra. ¿Listo? Bueno, a ver. Facu, ya escuchamos al ministro. A ver qué dejó esto. Cortito y ahí te dejo, Facu. Y que no hay señales, no hay señales de vida, ni de sonar, ni de perro, ¿no? Lo acaba de decir el ministro recientemente a mi pregunta si había señales, dijo que ni los perros ni el sonar habían dado señales de vida. Claro, claro. No hay señales, ¿no? Hay señales. No hay señales, no hay señales. Y es lo que hablábamos ayer, ¿te acordás cuando lo vimos? Que estamos con los colegas, hay un problema. El ministro, ¿te acuerdas? Que estaba Alejandro, lo entrevistó ayer también y la forma de hablar también ya nos daba la idea, ¿te acordás que lo decíamos, Facundo, sí. Vale? Que... No, mirá, que no Facu, y claro, pero, Javi. Pero es muy complicado. Nuevas imágenes de dónde se está trabajando. ¿Se acuerdan que ayer veíamos el mapa y demás? Bueno, ahora está focalizado. Lo que recién explicaba el ministro es esto. ¿Ven que hay un hueco ahí? ¿Ven dónde se está trabajando? Sí.
Bueno, estamos metidos en el subsuelo. ¿Ven que acá hay otro hueco? Sí. Bueno, metido dentro del subsuelo. Esta es la torre derrumbada. Bueno, los huecos son evidentes y son los lugares que ya están llegando para ingresar a los subsuelos. Miren cómo se limpió todo acá, a comparación de lo que era la imagen anterior. Fíjense esto y miren cómo se llegó a esto. ¿Está bien? Fíjense cómo están las fechas. Fíjense cómo está todo armado. El 30 del 10 estaba así. Miren cómo es esto. Y miren cómo está ahora. O sea, hay una limpieza rotunda, hay una gran limpieza y hay huecos en donde se mete el sonar, donde el perro trabaja, por donde se trata de llegar que, bueno, lo acaba de decir recién el ministro, ¿no? Alejandro. La realidad es que hasta ahora no hay señales, sí. Hay en esta última foto, que vos lo hiciste ayer, contá cuántos pisos hay, digamos, que se ven ahí con los balcones. Ah, muy bien, mirá. Es muy bueno lo que pregunta Javi, porque si yo lo veo así, fíjate que se hundió en el subsuelo, Javi. Sí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y toda la parte de arriba. Claro. 11 y 12 son estos dos. Pero mirá, acá arranca el primero, ya metido dentro del subsuelo, ¿ves? Ahí está, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la plataforma del 10, que era donde estaba el tanque del agua, y las demás partes. Se ve muy claro eso. En la apertura dábamos cuenta de que la fiscal le apunta a la utilización de maquinaria pesada, quizás, no sé si inadecuada o con un mal uso. ¿Qué hay de eso? Mirá, no hemos visto nosotros o testigos que hayan dicho que aquí se estaba usando maquinaria pesada. Sí, que se estaban usando una especie de rotos percutores o taladros de gran porte. Claro, que son para, bueno, romper concreto, ¿no? Para cortar un concreto, para romper una parte de la estructura, evidentemente, que estaban haciendo. Está claro que del otro lado de acá, y lo contábamos de ayer, estaban haciendo una mega ventana. Construyeron una ventana donde tendría que haber pared, o sea, bueno, esa obra dicen que no estaba permitida. En el medio renuncia un arquitecto que les había dicho que eso no lo hagan. Uno de los detenidos declara que tenían que seguir trabajando hasta que lleguen órdenes desde arriba. Claro. Es prácticamente lo que declara. Bueno, hay un montón de cosas que van, obviamente, haciendo encender la alarma. Y atención con la declaración, y Javier Díaz también ayer lo decía, la declaración de uno de los detenidos. Y la jueza dice, pero usted, ¿por qué lo primero que reaccionó es a meterse abajo de la cama pensando que se iba a derrumbar? Bueno, hubo un silencio. ¿Por qué? Porque uno de los detenidos dice, escuchó un ruido, creía que se iba a caer y me metí abajo de la cama. Bueno, todos los demás testigos sin este obrero, el ruido pensaban que era un rayo, que era un maremoto, que era un tsunami, sí, un montón de otras cosas, ¿está bien? Ahora, este hombre ni bien escuchó un ruido, su inconsciente lo hizo pensar que el edificio se iba a caer. Bueno, ¿usted por qué consideraba o su inconsciente tenía en mente que esto iba a suceder? Si supuestamente se estaba haciendo todo bien. Bueno, claro, son respuestas que hay que darle a la justicia. Sí, sí. Por eso esa frase de esta persona prendida es fundamental. Escuchó un ruido, sentía que y de repente metía abajo de la cama porque todo se iba a caer. Bueno, pero ¿por qué su primera idea era de que todo se iba a caer? Claro, porque vos estás adentro de un edificio. No sabés si, qué sé yo, explotó algo del gas, se cayó el ascensor, ¿no es cierto? No, que, obviamente salís al balcón a ver qué y pasó. Son los dos que se salvaron. Claro, por eso. Son los dos que se salvaron. Por los eso. Dos sabían que algo iba a pasar. Claro. Por algo salieron corriendo. Por algo Rosa terminó bajo los escombros que se ve que no sabía. Por algo ahora están buscando a Dana y a Nahuel. Bueno, la situación es compleja de esta igual persona, Ale, respecto a su declaración. Déjame decirte que es otro ministro el que habló recién, ¿eh? Más corto, menos esperanzado, el tiempo por supuesto hace lo suyo, fue concreto, dio 3-4 detalles y vos te quedaste con esa idea, ¿no? No hay hasta el momento señales alentadoras, esto hay que marcarlo. Sí, otro semblante. Otro semblante hoy, un semblante que también le comunicó a la familia. Y la respuesta concreta, y también hay que decir que dentro de todo están dando información. Hay señales de vida, mira ahí, hoy no hay. Los perros marcaron en los lugares, los perros de RH marcaron lugares, ¿está bien? Sí. Los otros no marcaron en los lugares que estaban marcando ayer. El sonar no dio hoy vida.
¿Significa que no lo hay? No. Puede ser un latido muy lento, puede ser una persona que está dormida o que está desmayada. Bueno, la esperanza sigue para la familia. ¿Quién se la va a quitar hasta que no le demuestren lo contrario? Bueno, yendo a la información, hay señales de vida y a esta hora, Facu, la verdad que no la hay. Yo reparo en algo que ahí mostraba Alex, no sé si tenés todavía la cartulina allí con las fotos, porque el, sí. el lugar donde estaba Rosa, Nahuel y Dana era el primer piso. Y hoy lo que queda del primer piso es todo pegado del primero, segundo, tercero y cuarto piso, ¿no? Acá, mirá, Javi, esto... mirá, para que entendamos, y acá va a quedar muy prolijo. Esta construcción que ven acá... Sí. Que está casi en el subsuelo. Sí. Es la parte que le falta acá, que es esta altura, esto que ven acá, es la terraza del balcón de Rosa. Esta desprendida es esta parte que le falta acá, ¿sí? Si uno lo levanta, encastra perfecto. Eso quedó en el segundo subsuelo, miren. Mirá, mirá, Diego. Ven acá donde dice, donde está trabajando ahora el obrero allá, que van a sacar una columna en minutos nada más. ¿Ven ahí? Bueno, esa imagen que ustedes están viendo ahí, que les muestra Diego, de esa terraza, es esta terraza, miren. Es esta parte que ahí le muestra a Diego. Miren, es esto. ¿Sí? Claro. ¿Está bien? Sí. Ahora, acá estaba Rosa. Bueno, lo de Rosa que estaba a esa altura de un tercer piso, hoy está casi claro. A la altura de la calle, que ¿recordá? Es esto. Recordale dónde todo está el mar. Todo aprisionado por... Recordá dónde está pisos. El mar, para que la gente se oriente, que es para... Digo, es la curva, la construcción que quedó en pie, es la que mira al mar. ¿Correcto? Claro, claro, es la que mira al mar, que el mar está para allá, que es esto que está aquí enfrente, que es lo único que quedó de pie. Claro, claro, y lo que se ve ahí, desprendido, es lo que sería el techo de la habitación de Rosa, ¿no? Lo que se ve en esa foto. ¿No? Eso que te está mostrando, Diego, es el piso, perdón, de la habitación de Rosa abajo. Claro. Mirá, sí. Diego va a hacer zoom. Hagamos este trabajo juntos. Diego va a hacer zoom entre la ventana, Dieguito, perdón que te joda. ¿Ves que entre la ventana recién pasó un obrero que sí. Hay un algo caído? Sí. Rajado. ¿Se llega a ver, Javi? No sé cómo lo ven ustedes. Sí, ese es el piso de la habitación de Rosa. Sí. Claro. ¿Lo ven? Está caído. Ese es el piso de la habitación de Rosa. ¿Qué es este? Miren, lo mostramos acá de nuevo. Es esta parte, mirá. Sí. Eso que recién te mostraba Diego es esto. Se ve, claramente. Acá está la escalera que ustedes están observando. Ahí. Miren. Sí, la escalera. Acá están caminando ahora y es la parte rota que se ve. Y esto es ese piso colgando. Pero la losa del piso de Rosa, esta parte quedó colgando. Pero pará, ¿y el techo de la habitación de Rosa cuál es, entonces? ¿Entendés lo que te digo? El techo de la habitación de Rosa está en el primer subsuelo. O sea, cayó, se abrió al medio y cayó todo, techo y piso hacia abajo, ¿no? Del tercer piso cayó al primer subsuelo, sí. Por eso esa grieta. Esa grieta no es que se haya desprendido, sino que se rompió y cayó. ¿No? Claro, claro. El cuerpo de Rosa se encontró... Claro, ahí abajo. A la altura de la calle. Claro. Debiendo estar a la altura... Del garaje. Esa que te va a mostrar Diego ahora. En el garaje. Claro. Ahora, qué increíble, qué increíble, o sea, Javi, Ale. La situación es crítica, chicos. Qué simbólico que haya quedado en pie esa imagen tan característica del Dubrovnik, ¿no? Que es esa como la trompa del barco... Como habían pensado la edificación. Es lo único que no tenía nada arriba, Javi. Claro. Claro, claro. Pero bueno, queda también como esa escena que hay que ver qué decisión se toma después, si la van a tirar abajo, si corre riesgo de ser, digamos, derrumbarse también, ¿no? Sí. Sí. Y hasta tal vez, qué sé yo, no sé. Sí, sí. En este momento, y hay que decirlo así, de la forma que se trabaja. De la forma que se trabaja, es prácticamente para intentar mover los pedazos grandes de concreto. Producción tiene un video, Facu, que lo podemos pasar, que se ha conseguido para que ustedes observen cómo está el piso y el techo pegado y cómo ingresan los rescatistas para intentar ver si escuchan a alguien pidiendo ayuda. Eso los va a hacer entender cómo quedaron las capas de estos 10 edificios. ¿Cómo quedó esto? Miren, ¿cómo quedó esto? Y cómo tienen que meter la cabeza. El video que van a ver es de esta zona. Cómo meten la cabeza entre los escombros y cómo quedaron apilados los pisos. Algo que tiene que tener 2 metros 40, ahora tiene 50, 40 centímetros. Bien, bien. Yo insisto que la fiscal, cuando uno habla con fuentes cercanas a esta causa, hace hincapié en la utilización
inadecuada de maquinaria. Yo no sé bien a qué se refiere. Si es que han puesto una retroexcavadora donde no tenía que haber, o si la máquina con la que buscaban hacer esa modificación estética, ¿sí? De la que vos dabas cuenta. Para mí son las ventanas que hicieron, ¿eh? Es eso. No, digo yo, qué sé yo, por lo que me dicen a mí, están apuntándole más que nada a esas ventanas que no existían, que las empezaron a fabricar. Hay unas fotos, a ver si podemos ponerlas, que no, el equipo de producción tiene. Mm. Para que vean el antes y el después. Alejandro ayer estuvo hablando también de esto. Sumate, Ale, con eso que vos también las conocés y además estuviste recorriendo el lugar. Ahí estamos viendo las nuevas ventanas. Entre otras nuevas. Ah, sí, sí. Estas son las nuevas ventanas, las que tenemos marcadas. Que no acá se a la puede derecha. Comprender, Javi. Ahí está. Ahora vamos a ver otra foto. ¿Sí? ¿Ven? Estaban. Habían abierto esa pared larga de color roja, de color rojo, y las transformaron en ventanas. Y miren en qué estaba sostenido el edificio. En principio, esa parte. ¿Qué sé yo? Yo no sé si eso ya estaba calculado o no. Evidentemente no. Porque además se cayó para ese lado el edificio, el hotel. Y hay otra imagen más. Están viendo cómo están trabajando, ¿no? Mm. Los ladrillos, todo. Esta imagen, Javi, sí, es perfecta para entender, bueno, cómo se llevaron puestas las columnas esas. Exacto. ¿Qué nivel de... A ver, ahí uno puede entender por qué ese arquitecto renunció, Ale, ¿no? Exacto. ¿Cómo van a quitar la digo, eso que sostiene, no sé si todo, toda la estructura, pero por lo menos gran parte? Debilitas esa parte, te vas para abajo, que es lo que se ve, ¿o no? Mirá, Facu, para apreciar lo que estás mostrando y lo que contás, fíjate ahora, porque hay peligro de derrumbe, cómo apuntalaron las columnas porque falta parte de las ventanas. Claro, clarísimo. Eso que están viendo ahí, que les muestra Diego, es lo que se debería haber hecho, pero no con esa estructura. Eso se hace cuando tenés solamente un piso por arriba. Ellos tenían 10. Arriba. Bueno, imaginen el trabajo que hay que hacer para sostener 10 pisos. Claro, claro. No poner una madera o no poner un hierro, ¿está bien? Sí, porque sí. Se viene para abajo. Claro.